queridas artistillas del Arcade Stick. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Carlos da Costa. Bueno, ante todo, felicitaros el año 2016. ¡Feliz año a todos! A todos los que siguen mi canal. Bueno, fijaros lo que traigo en esta ocasión. Ya hace un par de semanas pues subí el Mega Man 3 de NES. Y vamos a seguir un poquito con la NES. Ya os avisé que iba a haber bastantes juegos de NES en mi canal, porque es la consola que tuve. Y en esta ocasión pues estamos aquí con un juegazo, que es este Shatterhand, distribuido por Jaleco y programado por Natsume, una compañía que hace poco pues no sabía mucho sobre ella, pero bueno, tiene auténticos titulazos. Bueno, como en el Mega Man 3, voy a intentar hacerme este juego. A ver si sale en tiempo real. La verdad que no creo que me cueste pasármelo. Otra cosa es que lo haga perdiendo muchas vidas o lo haga sin perder ninguna. Poco más que comentar acerca del juego. Bueno, como ya he dicho, pues lo voy a jugar en tiempo real. Y estos juegos que me conozco también, pues me atrevo, tengo huevos a jugarlos en tiempo real. Y a ver qué pasa. Vamos a pulsar el start y ya os voy explicando alguna cosilla durante la partida. Vamos allá. Bueno, salimos en la primera fase. Comentar alguna cosilla particular sobre el juego. Sobre todo el tema de la historia. Bueno, la historia es que somos un tío al que le han implantado unos brazos mecánicos que son súper poderosos y no me digáis mucho más porque tampoco me conozco mucho más de la historia. Solo sé que el tío tiene unos brazos implantados. Bueno, hay truquete para sacar bien de pasta. Y bueno, ya sabéis que a mí no se me da muy bien comentar mientras juego, pero bueno, vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible. Bueno, como veis en el juego, aparte de llevar a este fornido protagonista, pues no vamos a estar solos. Tenemos estos robots que cada uno pues tiene una habilidad diferente. Los robots se cogen con esa especie de cápsulas que nos dan aquí en estas cajas. Pues lo veis, tenemos dos tipos, la alfa y la beta, y dependiendo de cómo las combinemos, cuando coja esta letra se nos va a ir arriba, ahí arriba del todo, donde están esos tres cuadros de arriba, y según las combinemos pues nos van a dar una habilidad u otra. Cogiendo tres betas nos van a dar la que para mí es la mejor disposición de robot de todas, que son las granadas, que es la que llevo ahora mismo. Tirando las granadas, pues como veis, mientras estamos puñetazos, pues nuestro robot podrá tirar granadas. Y como ya digo, pues es la mejor. Nos va a venir fenomenal en la mayoría de las pantallas. Pero hay en alguna otra pantalla que viene mejor coger otro tipo de robot. Bueno, el robot, como podéis suponer, pues tiene toques a medida que nos vayan dando. Hijo puta, el de allá. A medida que nos vayan dando, pues nos los pueden joder. Sí que aguanta bastante, un poquillo. Bastante un poquillo, ¿eh? Ojo ahí a la contradicción. Pero bueno. Aquí vamos a coger otra beta. Diréis, ¿y por qué estás cogiendo? ¿Por qué estás cogiendo las letras si ya tienes el robot? Bueno, porque si repites la formación, como son las tres betas que tengo ahora mismo de las granadas, si las repites, potenciamos el robot y nos podemos transformar en un tío súper poderoso como somos ahora. La particularidad que tiene este superpoder es que no nos pueden quitar vida. Tenemos 15 segundos, bueno, 15 unidades de tiempo, mejor dicho, que están ahí arriba, que es lo que nos va a durar la transformación. Y aparte, como veis, pues podemos tirar llamas. La verdad que es lo mejor que tenemos en el juego, porque quita a saco de vida.
como vais a ver, pues no tardan nada en caer. Ya nos hemos cepillado al enemigo de la primera pantalla, de la área A. Y nada. Pues vamos allá, aquí está. Área cleared. O cleared, mejor dicho. Y ahora, bueno, no comenté nada, y es que hace un par de semanas pues cambié la intro. Cuando voy a subir juegos de consola, pues cambié la intro. Y lo del final de la intro que veis es precisamente esto, lo del Shatterhand. Que podemos aquí elegir entre 5 pantallas. El juego consta de 6 pantallas, la primera es obligatoria. De la segunda a la quinta, pues las podríamos elegir en el orden que quisiéramos, y en la sexta, pues es la última pantalla y es fija. Vamos a ir por orden, vamos a ir al área B. A la hora queda un poco igual coger una pantalla que otra. Y bueno, este área B es una especie de polígono industrial. Nos vamos a encontrar aquí un mogollón de hijos de puta. Bueno, como veis, los enemigos, cuando nos los cargamos, también nos sueltan dinerito. El dinerito no solamente nos va a dar puntos, sino... Bueno, puntos me parece que no da el dinero. Mierda. Bueno, he cogido la moneda, que era lo que quería. Decía que no nos va... Uy, mierda. Es que a veces sale una granada de ahí, ¿ves? Ahí estaba la granada. Decía que nos van a dar dinero cogiendo estas monedas, y el dinero lo podemos emplear para comprar ciertas habilidades que hay en unas plataformas blancas que ya habéis visto en la primera pantalla. De todas maneras, ahora cuando llega una plataforma de esas que os digo, pues os avisaré. A este hay que hacérselo así, hay que darle un puñetazo y apartarse, porque te suelta un mandoble ahí con el puño. Y si nos alejamos, también tira granadas. Hay que estar al loro. Ahí está. Importante, no os vayáis sin coger el dinero. Las grandes dan 200 y me parece que las pequeñas son 50. Una granada, hostia de gratis, en fin. Bueno, no pasa nada, ¿eh? Hay zonas en la pantalla, suele haber zonas en las que nos van a dar comida. Nos van a rellenar la vida. Bueno, comida. Aquí te lo indican con una cruz roja, como si fuera medicina. Y nos va a rellenar toda la vida que nos hayan quitado. Bueno, aquí vamos a coger... sí, vamos a coger las granadas. Ya digo que las granadas es el mejor robot que podemos coger en el juego, porque son bastante potentes y además llegamos mucho con ellas. Vamos a cargarnos a estos. Ahí no le estoy dando. Ahí ya le doy. Bueno, en estas vallas nos podemos colgar pulsando el mando hacia arriba. Como veis, pues con las granadas tampoco tenemos que arriesgarnos demasiado. Estas plataformas te arrastran. Y podemos... Ya digo, con las granadas podemos... Ahí le llegamos. No pasa nada porque tenemos vida ahí arriba. Podemos llegar a zonas que con los puños pues sería bastante más difícil llegar. Ya nos hemos rellenado. Ahora es importante no llevarse golpes. Vaya, si antes hablo, antes me lo llevo. Ahí nos colocamos bien para que no... el robot nuestro no reciba daño. Es bastante importante. Y bueno, vamos a ver. Epa, me caigo. Bueno, con el robot también podemos agacharnos, dar al botón de salto, y como veis, nos colgamos del robot y nos permite acceder a zonas más elevadas. Es una habilidad que tampoco se usa mucho durante el juego, ¿eh? Pero tenedlo en cuenta, porque si os caéis, a lo mejor, como me he caído yo ahí, siempre podemos volver. Siempre podemos volver haciendo esa técnica. Bueno, como veis, esa es la plataforma que os decía. Ahí tenemos una P, ahí a la derecha abajo. Y la cifra que nos indican es lo que cuesta coger esa P, que son 100.
El P es Power. Nuestro personaje cambia la chaqueta de verde a rojo. Y ahora quitaremos el doble de vida que quitábamos antes. Importantísimo coger las P's a medida que nos van dando golpes. En verdad que te aguanta 4 o 5 golpes, si no recuerdo mal. En verdad son 4. Y te la quitan y te la cambian. Vamos a hincarles ahí con la... con el robot. Y bueno, estas ralentizaciones del juego. Este enemigo es muy, muy fácil. Simplemente nos colocamos aquí. Bueno, no estamos muy bien colocados. Vamos a meternos aquí un poco más a, en la esquina. Y hay que darle pues en la cabeza. Aquí él no nos puede dar. Y en el momento que pasa, como veis, el gusano, la especie de gusano esta nos rodea. Y le hincamos ahí con el puño y de puta madre. Ya está. Nos hemos pasado ya el área B. Y bueno, como veis, pues los toques de vida que nos sobran nos los transforman en 3.000 puntos. Mera anécdota, porque por puntos no nos van a dar vidas. Las vidas extra en el juego se van a ir cogiendo con esas plataformas blancas que habéis visto, donde he cogido el power. Pues hay también durante el juego vidas extra repartidas. La vida extra es lo que más cuesta, cuesta 2.000. La verdad es que es bastante cara. La medicina me parece que son 300 y la... ¡Epa! ¡Joder! ¡Qué gilipollas soy! La medicina son 300 y el power son 100. Bueno, en esta pantalla sí, voy a coger las... Voy a volver a coger las granadas. Ya siento no enseñar los demás robots, pero bueno, eso quizá en la postpartida os enseño los demás robots para que los veáis. Sí que en alguna otra pantalla voy a cambiar de robot. Aquí sobre todo hay que estar... Hay que pasar de tal manera para que el robot no reciba daños con esos... con esos sprites que salen. Porque si os habéis dado cuenta, si yo me voy hacia adelante, el robot se echa hacia atrás. Mira, aquí lo veis. Aquí estoy dando diagonal adelante. El robot se echa hacia atrás. Y por defecto, el robot iría hacia adelante. Esto es importante porque lo podemos posicionar en la zona que más nos convenga. Bueno, vamos a ver si sacamos de ahí... Me parece que ahí hay una letra. Vamos a... Bueno, esto no lo he dicho, pero si le damos un puñetazo, le cambiamos de tipo de letra. Cambiamos de alfa a beta. Y como voy cogiendo las betas, pues vamos a coger otra más. A ver si nos podemos convertir en Super Saiyan. Bueno, aquí aprovechando... Como digo, aprovechando el robot. A ver si sincronizamos bien con el de abajo, este que cae arriba. Ahora. Y esas hostias, esos balazos que nos está tirando este hijo de puta al robot, pues no los podemos evitar. Como veis, el robot también sube y baja. Dependiendo. Bueno, dependiendo no. Es un movimiento normal. Sube y baja. Y hay veces que esos balazos... que le van directo, a veces los esquiva. Bueno, nos han quitado un cuadro de vida, pero yo voy a comprar vida. En este juego, comprad siempre que podáis la vida para ir siempre llenos. Es lo más recomendable. Y bueno. Bueno, esta pantalla, como veis, es una especie de submarino. Que... Esta es leal, es la segunda parte. No es complicada esta pantalla, lo único, estos tíos que duran un mogollón. Y cuando les mata se dividen ahí en tres pedazos. Y esos trozos que se desprenden de su cuerpo nos pueden pegar. Bueno, también tenemos esta especie de riñones, los llamo yo. Que tienen un movimiento un poco extraño. Si te acercas mucho, ellos, ves, se activan. Y ya vienen a por ti. Pero llevando el robot, un robot este de las granadas, es bastante fácil. También en esta pantalla podría haber llevado el robot. Tenemos un robot que saca una katana, que es bastante bueno también para estos robots. Aquí hay que aprovechar y dar a esas bolsas el máximo de puñetazos posible, porque, como veis, nos sueltan un montón de dinero. Bueno, y otra cosa que no he comentado, y es que nuestro personaje, en este juego tampoco tenemos tiempo, me voy a poder explayar aquí a gusto. Nuestro personaje pega este golpe, que es el normal,
Y si pulsamos más veces, nuestro personaje cambia ahí al golpe fuerte. Pero por defecto, nuestro personaje va a hacer el puñetazo normal. Y el ostión ese que pegamos con el brazo es bastante bueno. Quita un montón de vida. Muchas veces que a los enemigos conviene más hacerles ese puñetazo que cargártelos desde lejos. Bueno, vamos a ver. Hay que tener cuidadito aquí. Me cago en la puta. Bueno, a ver, ahí tenemos otra beta que nos transformaría. Entonces voy a coger el power up. Cojo la beta, nos transformamos. ¡Qué cabrón! Esa podía haberla dejado pasar y coger. Me parece que sale otra más adelante, pero mira, no lo he hecho. No importa. No importa porque el enemigo de esta pantalla no nos va a dar ningún problema. Vamos a ver si podemos coger esta monedita. Como veis, el dinero se va enseguida. Hay que andarse al oro. Ahí la hemos pillado. Antes de agacharnos ahí para romper esa mierda. Mira. Aquí el juego se me está ralentizando. Es por el juego, ¿eh? Esto sí que no es por el fraps, que creo que ya he solucionado el tema del fraps. Vale, ahí rellenaríamos un cuadradito. Lo vamos a rellenar, ¿por qué no? No queremos el dinero para nada. Este juego es derroche puro. Derroche de amor. Cuánta locura. Bueno, vamos allá. Este enemigo es muy fácil. Es una especie de... no sé. Depredador. Que se va colgando por las paredes. Él siempre se va a lanzar. Uf, qué mal lo he hecho ahí. En el punto donde estemos. Voy a hacer que suba. Y si hacemos que suba y se lance, aquí nos agachamos para que no nos dé. Ahí ha subido un poquito. Tira esas mierdas. Como veis, con el robot, aunque nos llevemos hostias, le podemos hinchar aquí con las granadas. El tío sube. Muy fácil, ¿eh? Ya digo que haciéndolo así es extremadamente fácil este tío. Aquí nos vamos a llevar una hostia, ¿no? No nos la hemos llevado. Maravilloso. Ahora sí nos la llevamos, pero ya nos la pela. Ahí está, perfecto. Aquí ha caído ya el jefe de la área C, que es la tercera pantalla del juego. Bueno, muy bueno este Shatterhand, ¿eh? Ya digo que este fue el típico juego que yo tuve y que me regalaron así de sorpresa. Yo ni lo conocía ni nada. Me vino en un cumpleaños. No sé, alguien me lo regaló. Y uff, me llevé una sorpresa gratísima con este juego. Que me parece buenísimo, buenísimo. Y no es un juego de la NES muy conocido, ¿eh? Es una hidden gem de esas que dicen. Una joya oculta del catálogo de NES. Me parece muy, muy bueno este juego. Por eso, bueno, tenía que estar aquí, en mi canal. Un juego de estas características que me dio tantos momentos de diversión. Y que... ¡Mierda puta! Y que además me conozco tan bien. ¡Joder, qué gilipollas soy, la virgen! Bueno, es que ahí no he podido coger el power-up. A ver, en esta pantalla, ¿quién venía? Bueno, en esta pantalla... ¡Hostias! ¿Cómo era la espada? Voy a intentar coger la espada. Me parece que era alfa, alfa, beta. Voy a intentar coger la espada porque en esta pantalla nos va a venir muy bien para el enemigo de final de fase. Bueno, cuidado aquí, tenemos solo... es hielo. Y a medida que demos puñetazos nos echamos hacia atrás, como veis, es resbaladizo. Vale, estos tíos que disparan, si nos quedamos agachados no nos pueden dar. Y siempre disparan con la misma frecuencia, entonces hay que saber cuándo disparan para echarnos hacia atrás. Mira, ahí ese hijo de puta. Y si nos agachamos, no nos da. Esto es cosa de sabérselo, ¿eh? Alfa, alfa, beta, era. Me parece que sí. Me parece que sí. Igual ha liado, ¿eh? Alfa, alfa, beta. Vamos a jugárnosla, ¿eh? No me acuerdo muy bien. La verdad que tenía que haberme apuntado las formaciones de los robots antes de empezar a jugar, pero bueno,
Hemos salido aquí un poco las bravas. Vamos a ver si hemos atinado. Y hemos cogido la espadita. Pues no, hemos cogido el rayo láser. No importa, ¿eh? Esto tampoco... Tampoco tiene mucha... Mucha complicación. Bueno, así veis. Alfa, alfa, beta, pues cogemos el rayo láser. Y en esta pantalla, si llevamos las granadas, nos vendría también fenomenal. Pero con el láser también podemos dar a estos tíos a distancia. Como veis, nos viene fenomenal. Ha sido una cagada, un poco cagada, pero tampoco tan cagada, como veis. A ver, si nos posicionamos bien para darle ahí con el rayo láser. Como veis, tarda un poco en cargar el rayito. Y estos tíos, ya te digo que es mejor no acercarse, porque aparte de que nos podemos llevar hostias, el robot también se las puede llevar. Y es mejor que no se las lleve. Bueno, aquí vamos a subir. Vamos a matarle mejor con el puño. Y a este lo mismo. Como veis, tampoco importa mucho si nos quitan vida. Alfa, alfa, beta. Pues vamos a repetirla. Vamos a intentar convertirnos en la bestia parda esa. Mira, y para la parte de los ventiladores, aquí también nos vendrían bien las granadas, pero el láser, pues también fenomenal. El láser es parecido a las granadas, pero para mí es un poquito peor. Quita un poco de menos vida. Y cuando lo lanza, como veis, sale una bola ahí de la boca del láser. Tarda un poquito en cargarlo, pero bueno. Ya digo que es un robot que no está mal. Les hay mucho peores, hay muchísimo peores en la... Luego más adelante, supongo que la postpartida es algo que tenía pensado. Os voy a enseñar los otros robots que hay en el juego, porque yo no los voy a coger todos, a no ser que sea por accidente. Yo voy a intentar no coger los putos robots, porque hay algunos que son la puta peste. Aquí tenemos Power, aunque lo llevemos, vamos. No, mira. Pues si no me lo dejan coger, es que lo llevo a tope. El tema del power. Ya digo que aguanta, no sé, cuatro. Parece que son cuatro toques, una cosa así. El poder. Y es fenomenal, A ver si me puedo encaramar aquí. Para darle aquí candelita. Es fenomenal. Coño, coge la moneda. Porque quitamos el doble de vida, Y eso en este juego es importante. Como podréis suponer, obviedades, mil. Alfa, alfa, beta. Vamos a intentar llegar al jefe con convertidos. Si nos jodieran el robot, lo vamos a tener más complicado. Esta parte es una putada, porque estamos dentro del agua. Como veis, esto es la magia de la Nintendo. A pesar de estar dentro del agua, mira, allí tenemos una vida extra que vamos a coger, por supuesto. A pesar de estar dentro del agua, nuestro personaje no necesita ningún tipo de artilugio para poder respirar dentro del agua. Y entonces aquí dentro del agua, pues... Hostia, que la lío. Pues los saltos son un poco gravedad lunar, como veis. Vamos a cargarnos este enemigo así. A ver, voy a procurar que el robot no se lleve ninguna hostia, porque ya me han... Ya se ha llevado alguna. Y no quiero que me lo quiten. Mira, ahí he medio mal el salto, me he comido la rueda esa. No importa, tenemos medicina en la parte de arriba. Vamos a cargarnos este rápidamente. Hacemos un saltito aquí. Bueno, si nos agachamos... Mira, quiero que os fijéis en una cosa. Es que si nos agachamos, el rayo cambia de dirección un poquito. ¿Veis? Tampoco os creáis que es muy... Que es muy significativo el ángulo. Pero sí se nota, Hay en alguna zona que conviene agacharse para dar con el robot. Bueno, esta letra la voy a cascar. Si veis, si cascamos las letras, nos las transforma en una moneda de 200. Porque al final de la pantalla vamos a tener otra monedita. Digo, otra mierda de esas. Y así nos vamos a poder transformar. Pero... ¿Qué putada tenemos? Que el robot, como veis, ya está parpadeando en naranja. Y hay que intentar que no nos mate. Vamos a ver si medimos bien estos saltos, porque si nos comiéramos un misilazo de esos con el robot, posiblemente nos lo quitarían. Entonces vamos a intentar medirlo bien. Ahí, perfecto. Bueno, pues nos vamos a llegar llenos de vida, con power
y con la transformación, porque aquí vamos a coger la beta, alfa, alfa, beta, nos transformamos, entramos en la plataforma que nos teletransporta, ¿dónde está el jefe? Y con el... bueno, con la transformación, este jefe, pues es muchísimo más fácil. De hecho, aquí vamos a hacer saltos lunares, porque estamos dentro del agua. Y yo la verdad que no le voy a dejar actuar mucho, ¿eh? Llevando esto. Pero si le dejamos actuar, nos la puede liar, ¿eh? Este tío. Vamos a... ¿Veis? Dispara hacia abajo. Y hay veces que se pone como a... saca un pollón. No le voy a dejar que lo haga, porque lo voy a matar ya. Pero saca como un... bueno, un pollón. Saca una especie de espada Jedi. Y se nos lanza por nosotros. Pero si... la estrategia de este juego, si lo veis bien, es llegar con un robot, transformarlo y llegar al jefe con la transformación del robot. Y como veis, pues los enemigos pues son mucho más fáciles. Y no lo veis porque no he llegado de otra manera, pero hacedme caso. Los enemigos tardan mucho menos en caer haciendo esto. Bueno, vamos a la cuarta pantalla, al área D. Que esta bandera es una chulada. Es una chulada porque... ya lo vais a ver más adelante. En esta parte nos van a cambiar la gravedad. Y vamos a poder manejar al personaje. Ah, bueno, claro, no me dejan coger eso porque no tengo dinero. Evidentemente. Vamos a ver si... ya, encima estos no me dan pasta. A ver, el jefe de esta pantalla... jefe de esta pantalla, vamos a llegar con las granadas. Las granadas en esta pantalla son magníficas. Cuidado que aquí van a caer piedras. Hay que estar al loro. Y voy a irme para atrás para coger este power. Y ahora, pues a ver si no me como la piedra esta. Efectivamente. Bueno, más... ¡epa! ¡Joder! ¡Cago en la puta! Bueno, en esta zona estamos seguros. Más o menos. Hay que esperar a que pase la piedra para pasar. Perfecto. De todas maneras, aquí un poco más adelante, como es una zona un poco masiva de piedras y tal, vamos a tener una medicina que nos va a rellenar la vida. Tampoco nos va a hacer mucha falta, ¿eh? Pero bueno. No es un juego complicado este, ¿eh? ¡Epa! Y otra piedrecita. No es un juego complicado, sobre todo porque no es muy largo. Quizá en 40 minutos o en... bueno, 30-40 minutos pueda ventilar la partida perfectamente. Aquí tenemos la medicina. Mira, tenemos aquí una bolsita de estas. Cojonudo. Ahora vuelvo atrás a por la medicina, ¿eh? Además tenemos aquí el robot que tira las granadas. Como ya digo, es el mejor. Lo único malo es que me han quitado el power. Y con las granadas es que esto es maravilloso. Estos tíos que se les pueden complicar. Les hinchamos ahí granadazos. Y de puta madre. Bueno, mira, fijaros, ahí tenemos un power up. Que además está baratísimo. Está de rebajas. A ver, porque este cabrón me va a dar una hostia. Lo estoy viendo. O, bueno, si no me la da a mí, se la da al robot. Al robot. Ahí, perfecto. Vamos a bajar por la monedita. Ya lo he dicho antes, que de estas verjas metálicas nos podemos colgar dando el mando hacia arriba. De otra manera, pues no podríamos ascender. Hay que medirlo bien, ¿eh? Estas... joder. Los saltos con las verjas hay que medirlos muy bien. Porque hay en alguna zona que requiere medirlo bien para poder avanzar. Vamos a ver. Esto es lo que os decía. Si nos agachamos con el robot, cambia un poquito el ángulo. Voy a mostraroslo aquí para que lo veáis más. A ver, ¿dónde me puedo poner? Es igual. Bueno. A ver. Bueno, fijaros. Aquí lo veis bien. Aquí tenemos un ángulo de más o menos unos 45 grados. Pero si nos agachamos, fijaros dónde tira las granadas el robot. Es importante, ¿eh? Parece que no, pero se nota. Aquí hay muchos puntos que hay que buscarle el ángulo correcto.
Bueno, aquí nos han cambiado la gravedad, como habéis visto. Esta es la chulada de esta pantalla. Y es que ahora vamos a ir caminando por el techo. Esto lo dificulta un poco. Pero bueno, si estamos acostumbrados, nos pueden echar esto y más. Otra bola de pinchos de estas. Y como veis, cuando las matamos sueltan unas bolitas. Se pueden quitar. Y nos van a volver a cambiar la gravedad de nuevo. Aquí ya estamos en modo normal. Y aquí vamos a coger la transformación en esta pantalla. Como habéis visto, nos la dan muy rápidamente. Y nos va a venir bien. Nos va a venir muy bien para hacer esta zona más fácil. Aquí nos vuelven a cambiar la gravedad. Estando transformados, también borramos las balas que nos tiran los enemigos. Muy la gravedad solo funciona para nuestro personaje, para las monedas, ¿no? Vamos a hacer un saltito ahí, nos dejamos caer acá. Perfecto. Bueno, hemos aguantado bastante bien. Yo creo que ha estado muy bien. Y encima, pues mira, nos vamos a ahorrar las 300 de la vida porque vamos llenos. Perfecto. Nos vuelven a cambiar la gravedad. Y ahora la peculiaridad es que podemos elegir si ir arriba o ir abajo. Como veis. Si pulsamos flojito, no saltamos del todo. Pero si pulsamos fuerte, nos cambiamos. Entonces hay que jugar un poquito aquí con esto. Con el cambio de lado. Vamos a sacar. A ver si puedo dar a ese cabrón. Eso es. Vamos a sacar esa estructura para que salga y se venga para acá. Si nos alejamos lo suficiente, como veis, la bola esta se para. ¡Oiga, me cago en la puta! Me he pasado saltando. Y arriba, pues como veis, tenemos fuego. Tenemos que evitar esas mierdas. Bueno, vamos a ver si le cogemos el puntillo. Ahí. Perfecto. Perfecto. Vamos a ver si no nos pasamos saltando otra vez. Ahí, ahí y ahí. Otra más. Le podría hacer más a lo loco esto, pero es contraproducente. Es mucho mejor hacerlo bien, tardemos lo que tardemos. Y aquí me parece que me va a dar tiempo a coger otro robot. Eso si no se lleva muchas hostias. Podemos coger otra triple beta para transformarnos antes del jefe. Me parece, ¿eh? Me suena que sí. Y si no, no hay ningún problema. Porque, mira, otra vida extra, como veis, ex. Ahí lo pone abajo, 2000. Vamos a comprarla. Y así nos aseguramos que nos pasamos el juego. Perfecto. Bueno, pues mira, no. Me equivoqué. Nos vamos a llegar al jefe sin estar transformados. Pero bueno, como tenemos este robot que tira granadas, pues este enemigo es un paseo también. Es esta especie de fantasmilla. Porque esto es lo jodido, hay que saltarle esas mierdas que tira. Que las tira por toda la pantalla, hay que estar al loro. Y él hace también otro patrón, que es que nos cambia la gravedad. Nos puede subir a la parte de arriba. Puede poner por las tres gravedades que hemos visto en el juego. Ahora me ha puesto esta que podemos elegir si está arriba o abajo. Esto es lo mejor que puede hacer porque, como veis, él vuela. Y hay veces que conviene estar en la parte de arriba. Vamos a ver si le echamos ahí con las granadas. Mira, ya le tenemos bastante jodido. Porque ya ha cambiado de color. Bueno, nos ha metido abajo otra vez. Ah, no. Pues mira, tenemos la misma otra vez. Ahora nos sube para arriba. Bueno, no importa, ¿eh? Ya lo tenemos bastante jodidillo. Ahí está. Perfecto. Bueno, bastante bien, bastante bien, bastante bien. No me están dando muchos problemas los jefes. Hay alguna partida que sí que se me complica. Y bueno, vas un poco a lo loco, te quitan algún toque. Pero no, bastante bien, bastante bien. Vamos a ver si lo hacemos sin morir. Es bastante difícil hacer este juego sin morir. Porque la última pantalla es bastante cabrona. Tiene partes muy, muy, muy cabronas. Bueno, vamos con la última. En esta última pantalla voy a hacer un cambio de robot.
A ver si no la pifio y me cuelo. Esta es... de las 5 es la más jodida, ¿eh? De las 5 que te dan a elegir es la... es la más chunguilla. Tiene una parte final un poco... un poco complicada, un poco difícil. Vamos a hacer que salga este. Me parece que había que coger beta, alfa, beta, que es la que yo quiero en esta pantalla. Aquí nos dejamos caer, llegamos aquí. No, mierda. Beta, alfa, beta. Ya tenía una beta y creía que no la tenía. Vamos a coger las granadas de todas maneras. Bueno, luego la cambiamos. No sé si... depende cómo lleva el, cómo llegue al robot. Como lleve al robot, ¿la cambiaré o no la cambiaré? Una granada, que casi me da una hostia de gratis. Qué bien. Nos dejamos caer aquí. Vamos a sacar esa granada de ahí. Y nos vamos a ir a por esa caja de abajo, teniendo cuidado con estas llamitas. Ahí, perfecto. Ahí saltamos por si acaso. Bueno, hay que coger la beta, sí o sí, porque empezamos con beta. A ver si evito hostias que me den al robot. Sería interesante que no me diera muchas hostias al robot. Para llegar al jefe, que es un cabrón, es el más difícil de todos, sin encontrar el enemigo final. Para llegar al jefe con la transformación. Eso nos puede ahorrar muchos problemas. Quizá cambie la predisposición del robot. Que hay una parte aquí un poco... que no me gusta nada. Ahora un poquito más adelante. Y ahora os explicaré por qué. Si llevando a este robot, que es bastante bueno, ya digo, es el mejor del juego, el que lanza las granadas, no vamos a poder dar a una estructura. No tenemos dinero. Hostia, como no me dé 50... no me las ha dado. A coger la medicina. A ver si me la da. A ver si la da este. Pues no me dan el dinero. Qué hijos de puta. Por 50, ¿eh? A lo mejor este de aquí abajo. Pero claro, si me lo da este de aquí abajo, tenemos que volver atrás. Sí, me lo ha dado. Depende. Si me llevo una hostia, voy a por ello, ¿eh? Sin dudarlo, además. Además, en este juego no hay respawn de enemigos. Bueno, en alguna zona sí. Iba a decir, no hay respawn de enemigos, pero en alguna zona sí. Uf, muy complicado, ¿eh? Aquí podría subir haciendo esto, pero no. No lo voy a hacer, paso. Vamos a dar aquí con las granadas, aprovechando que las llevamos. Una pena, ¿eh? Porque podría llegar... entero de vida a la zona que os digo. Que es esta, de aquí. No sé si cambiarlo, Es que ahí, ¿qué hay? Sí, sí. Lo voy a cambiar, ¿eh? Voy a cambiar el robot. Porque para esta zona viene muy bien. Bueno, este robot, como veis, tiene una especie de... no sé cómo definirlo. Shurikens o... no sé realmente lo que es. Y traspasan las paredes. Entonces aquí hay un bicho. Bueno, un bicho. Eso de abajo que dispara como una especie de misiles. Y con este robot nos lo podemos cargar. Da más por el culo de lo que parece, ¿eh? Por eso viene, de ahí viene el cambio. Si llevásemos al robot de las granadas, ese robot que nos dispara misiles, no nos los podríamos cepillar. Y ahora viene lo complicado, que es esta extensión. Ascensión Pérez, sí, pase a consulta. ¡Ah, mierda! No he cogido... ¡Oh, por favor! Eso me pasa por decir tonterías mientras juego. Este es el problema. Bueno, decía que esta extensión es complicada, ¿eh? Tenemos que esquivar las tuercas estas. Aparte, nos salen esos cabrones como montados en historias. Vale, encima me dan una granada ahí, cojonudo. Vamos a aprovechar y pasamos. Vale, hemos cogido eso. Joder. Pues podría llegar transformado, pero no voy a llegar transformado. Qué gracia, qué bien, qué maravilla.
Y encima me van a quitar al robot, A ver si... A ver si no me lo quitan. Prefiero llevarme yo hostias antes de... Bah, me lo han quitado. Me lo han quitado, tío. Me lo han quitado y la vamos a liar. Y la vamos a liar. Qué cagada. Por no coger una letrita, Si cojo una letrita... Estaba hecho. Me voy a matar este cabrón. Cago en la puta. Bueno, vamos a ver si no me mata. Es que llevando... Llevando un robot... Es más fácil, pero no lo vamos a llevar. Y encima no llevo power. Mira, por una letra, macho. ¡Qué putada! ¡Qué putada! ¡Qué putada! Bueno, vamos a ver si lo hacemos bien. Piano, piano. Tiene una especie de truco este cabrón, pero... Uf, va a ser complicado, Ahí le hemos dado una. Esto hay que hacerlo así. Ahí le hemos dado dos. Aquí me pesca. Y como me pesca... No, hijo de puta. Uf, qué cabrón, macho. No me des, cabrón. Uf. Uf. Me han dado de puto milagro. Aquí me pesca. Uf, 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 uf. No me mates, hijo de puta. Bien. ¡Wow! Me lo hice. Jodido, ¿eh? Es muy jodido este pavo. Mira, me ha dejado un toque el cabrón. Me ha dejado un toque. Uf. La hemos salvado, ¿eh? La hemos salvado. Ya si me matan, que me maten en la última pantalla. Uf, qué mal lo he pasado, Dios mío. A un toque, Bueno, aquí como veis, esto sueltan las alarmas. ¿Qué pasa aquí? Y es que pasa que nos vamos a meter en esta especie de central nuclear, que es el cuartel general enemigo. Y vamos allá. Como diría Gila, el enemigo. Oye, que voy a ir, Deja todo lo que estés haciendo que voy. Bueno, Gila no lo diría así, lo diría con más gracia que yo. Vamos allá, chavales. Última pantalla. Muy jodida esta pantalla, Muy, muy jodida. Aún tu puta madre. Ahí. Hay que medir muy... Muy bien los saltos en esta... En esta pantalla. Tiene ciertos truquetes, como este que voy a hacer ahora. Esto es una zona segura. Podemos dar al... Al bicho de arriba sin que nos dé. Y mucha paciencia, Putada que tiene este nivel, que no lo he comentado. Que si nos matan, nos hacen empezar de nuevo el nivel. Y el nivel es bastante largo, Se divide en tres partes y es bastante, bastante largo. Me voy a hacer con las granaditas. Mira, una cosa buena que tenía haber llegado con dos granadas al nivel anterior es esto. Ahora podemos cogerlas aquí. Putada que no podemos dar a este bicho. Bueno, o sí. A ver. No lo vamos a poder dar. Esto que estoy haciendo ahora es una pérdida de tiempo. Vamos a abrir esta caja. Cogemos la beta. Perfecto. Hemos esquivado ahí con bastante buen tino. Cuidado. Este cabrón dispara, siempre le da al robot. Además, este juego está muy bien medidas las alturas para que el robot tuyo se lleve hostias por un tubo. Mira, ahí me llevo un granadazo.
Y ahora cuando estás muy cerca, pues este tío usa la ametralladora. ¿Tiene bombas o ametralladora? No sé cómo voy a llegar de predisposición. Dinero, dinerito, que va a venir muy bien. Bueno, si vamos a la pausa vemos las vidas. Vemos que tengo ahí 4. Bueno, 4 más la 0 son 5. Aquí hay que pegar un saltito porque si no nos va a dar la bala. Nos agachamos. Y aquí nos podríamos transformar. Bueno, nos vamos a transformar, ¿eh? Nos vamos a transformar. Que siempre es muy buena noticia. Vamos a coger la medicina. No, tío, joder. Y aquí aunque nos dé, nos da un poco igual. Bueno, nos llegamos al primer subjefe, que es el jefe de la primera pantalla, como veis. Vamos a aprovechar aquí a darle con las llamas, todo lo que podamos. Bueno, siempre que salimos del robot tenemos inmunidad, eso es cojonudo. Hay que intentar que nuestro robot no se lleve demasiadas hostias. Ahora, porque tenemos que llegar luego a una parte con robot sí o sí. Y si nos lo quitan estamos bastante jodidos. Bueno, ahora la cambia fase. La fase cambia. ¿Qué dará ese cabrón que tira granadas desde lejos? Ahí lo veis. Me había quedado un poco fuera del scroll. Cuidado con estas llamas. Las granadas dan en el techo, no nos llegan, pero esta sí. Vamos un poquito hacia atrás. Hay que intentar hacerlo todo, ya te digo, muy milimétricamente, muy todo muy pensado, muy bien. Por ejemplo, aquí hay que bajar a cargarse a este primero, porque si no pasa que te tiran esa especie de robots. Estos, te los tira a dar. Mira, si veis aquí con las granadas, maravilloso. Aquí nos rellenamos de vida. Bien, no me lleva la hostia el robot. Vamos a seguir cogiendo eléctricas. Vamos a ver si lo hacemos bastante bien aquí. Ahí, perfecto. Los saltos, no sé si lo he comentado, pero si pulsas más tiempo el botón, saltas más. Si lo pulsas menos, saltas menos. Bueno, este salto es complicado. Hay que ponerse más o menos en una posición así y hacer un salto para acá, porque si no te pegarías con la cabeza en el techo y no saltarías. Vamos a sacar a este bicho. A ver, ahí, perfecto. Ahí estás ya, tío. Vale. Y aquí esto sería para transformarnos. Prefiero cargarme eso primero. Venga, nos transformamos. No queda mucho ya para que acabe la fase. Me cago en la puta virgen, tío. Ay, de verdad, es que... Venga, pasamos. Pasamos de ti. Vamos a aprovechar aquí a darle todo lo que podamos. A este tío, que es el enemigo de la quinta. Es lo más cabrón del mundo. Ya habéis visto antes. Y ahora con las granadas, fenomenal, ¿eh? Ahora con las granadas, fenomenal. Bueno. Va bien la fase, ¿eh? Va bien. Voy lleno de vida, con el robot entero, prácticamente. En esta fase, además, no hay precipicios. Bueno, de hecho, en todo el juego no hay precipicios. Es una cosa curiosa, ¿eh? Me acabo de dar cuenta. Hay que medir aquí estos saltitos. Hacerlo así, de esta manera. ¡Mierda! Bueno. Me han quitado un cuadro, ¿eh? Tampoco ha salido mal. Es una parte complicada. Se nos juntan ahí estos dos. Hay que pasar aquí, saltar acá. A este le damos ahí candelita. Encima tendríamos aquí vida. Vamos a cogerla. Hacemos aquí una especie de salto. Cogemos esa B. Mal. Mal porque el robot lo tenemos que aguantar, ¿eh? Nos lo tenemos que aguantar y lo llevamos ya jodido.
otra beta. Venga. Vamos a ver qué tal hacemos esto. Espero que no se lleve ninguna hostia. Este hay que medirlo muy bien para que el tío se vaya para atrás y con la inercia de los disparos. Perfecto. No sé si nos vamos a transformar, ¿eh? No estoy seguro, ¿eh? Si no nos transformamos es una putada. Bueno, hemos llegado... No nos transformamos. Hemos llegado con el robot. Y este jefe... Hay que intentar que no nos dé ninguna hostia. Vamos a ver si le damos el máximo de golpes posibles. Bueno. Última parte ya, ¿eh? Cuando nos matemos a este, nos metemos en la última parte del juego. Tenemos al robot bastante jodido. Vamos a intentar ir a una zona más amplia para poder esquivarlo. Nos hemos llevado una hostia y al robot. Otra vez se va a poner a hacer el cabrón. Espero que no me dé al robot, que me lo va a quitar. Menos mal. Venga, bájame ya. Mierda, me lo quitó. Bueno, no importa. No importa. Ahora es paciencia, ¿eh? Con este tío. Paciencia. Me ha quitado tres cuadros. Ya lo tenemos casi muerto. Quedarían un par de golpecillos, más o menos. Bueno, alguno más, ¿eh? Alguno más de un par. Y si tuviéramos el power, todavía. Y este enemigo ya te digo que se puede hacer muy tedioso en esta parte. Venga, muérete ya, pesado. Joder, qué pesado. Al final casi me mata, ¿eh? Vamos a ver si con estos tres cuadros llegamos a la vida. Ahora ya no va a haber gravedad en esta parte. Tenemos aquí esta bola de pinchos. Bien. Lo hemos hecho bien. Aquí, como veis, llegamos, ¿eh? Aunque no lo parezca, llegamos con el puñetazo. Otra bola de pinchos. Pero vamos a hacer que no se nos junte con estos cabrones. No quiero que se junte con estos. Bien, perfecto. Vale. Tenemos tres cuadros de vida solamente. Ahora vamos a aprovechar a que las lance para saltar. Saltamos. Nos ponemos aquí. Aquí cerquita. Ahí, perfecto. Y aquí creo que me van a dar el robot. Vamos a seguir cogiendo las granadas. Y a ver si las aguantamos hasta el final. Sería una muy buena noticia. Me cago en la puta. Me tuvo que dar. Macho. Bueno, ahí habría letras, pero voy a pasar de cogerlas. Vale. Vamos a posicionarnos aquí para hacer el salto a la plataforma. Y ahora con mucho cuidadito que nuestro robot no se lleve demasiadas hostias. Esa la podía haber abierto, de hecho. Pero es que no tenemos comida, macho. No tenemos vida. Me la voy a jugar, ¿eh? ¡Mierda! ¡Uf! Un toquecito, ¿eh? No, me cago en la puta, tío. Joder. Es que tenemos la medicina más arriba. A ver, necesito ver esto. Quiero saber cuándo salen. Otra vez. Joder, macho. ¿Dónde está la medicina? Joder. Mira, encima tengo al robot ya jodido. Cago en la puta. A por esa caja obviamente no voy a ir. Pero este salto es jodido, ¿eh? Venga, sube. Vale.
Me mataron. Qué hijo de puta. Qué hijo de puta, macho. Con la medicina ahí, ¿eh? Con la medicina ahí. Qué cabrón. ¡Cago en Dios! ¡Qué grande es este juego! ¡Qué grande! Bueno, no tenemos que empezarlo de nuevo. Afortunadamente, al matar a ese bicho, nos dejan aquí. Cosa buena, ¿eh? Porque si tuviera que empezar otra vez la partida... Mira, mira, mira. Se empiezan a juntar aquí unos con otros. ¡Qué hijos de puta! Y ahora, además, lo estoy haciendo como el puto culo. Con lo bien que lo estaba haciendo antes. Es que esta parte es muy jodida. Muy jodida llegar ahí sin perder bien. Cago en Dios, pues... Ya que estamos, voy a intentar llegar al jefe con la... Joder, es que es un tedio, ¿eh? Las putas plataformas estas, macho. Ahí hay una moneda que le van a dar por el culo. Venga. El power sí lo vamos a coger. Ay, Dios mío. Tiene dos maneras de lanzarlas. Y mira. Ha tenido que lanzar en la que me daba. Las va alternando. Mira qué bien lo hemos hecho ahora. Esto es el no tener presión. Evidentemente. Esta no la voy a coger. Voy a coger una de más arriba. Que es la que me va a transformar para llegar al enemigo final transformado. Y nos va a venir fenomenal. A ver si no nos caemos. Que esa es otra. ¡Mierda! Pues no vamos a llegar al enemigo final transformado. Cago en la puta, tío. Es que estos saltos son una mierda, ¿eh? Lo que tenía que haber hecho es eso. Cargarme esa puta mierda. Bueno, alguna hostia se puede llevar. Un segundo me queda. Una unidad de tiempo. Bueno, enemigo final. ¡Vamos allá! Nah, no me da tiempo. Pero bueno, tenemos las granadas, ¿eh? Las granadas son maravillosas. Me va a matar, cago en Dios. Ay. Bueno, otra vida. Ahora vamos a intentar hacer el truco. Tenía que haber llegado con la espada, a este enemigo. Con la espada, os acabo de recordar que es mucho mejor. Tiene un truco que es ponernos muy cerquita de él. Y si lanza esas mierdas, como veis, nos pasan. Nos traspasan. Este es el truco para este enemigo. Si te pones cerca y luego le desplazas con ese puñetazo. Si no te pones muy muy cerca, te dan, ¿eh? Mira, ya le tengo rojo. Fijaros ahora qué bien lo voy a hacer. ¡Qué hijo de puta eres! Y si hace esas mierda. Si hace esa mierda, nos transforma el suelo. Hostia, no me creo que me esté haciendo esto, tío. Es que no me lo puto creo. Vamos ahí, joder. Mira qué cabrón. Me ha dejado un cuadro. Qué hijo de puta. Uf. Ahí le damos una hostia, le tiramos a tomar por el culo. Vete a tomar por el culo, cabrón.
Bueno, esas mierdas, cuando él rompe el suelo, pues no lo podemos pisar porque nos quita un cuadro. Me he matado ahí al final de forma épica, ¿eh? No ha sido sin morir, pero bueno. Al menos nos habéis tenido que chupar el último nivel desde el principio. Porque he llegado, digamos, al checkpoint de este Shatterhand. Bueno, ya. No está mal la partida, ¿eh? Este juego, hacerlo sin morir, es bastante jodidillo. Y que, sobre todo esa última parte, estaba a punto ahí. Pero no ha estado mal, no está mal la partida. Y aquí, bueno, liberamos la ciudad de la tiranía. Eso es lo típico de todos los videojuegos, ya sabéis. Siempre hay un puto dictador al que derrocar. Siempre, no sé, son estas mierdas. Ahí viene nuestro héroe con sus brazos biónicos. Y bueno, pues esto ha sido todo, muchachos. Primera partida del año. Hemos empezado el año con otra vez con un directo. Esta vez al Shatterhand de NES. Y bueno, pues fijaros. Finalazo. Espero que os haya molado el juego. Yo la verdad que... ya lo he comentado durante la partida, es un juego que... pues que... no sé, me gustó mucho en su día. Es el típico, además, que... no sé, lo pones en la NES y dices... ¿la NES podía hacer esto, la NES? ¿En serio? Y como habéis visto, pues... una acción plataformas... impresionante, ¿eh? Con tintes de beat'em up. Un gran trabajo estos de Natsume, lo que hicieron con este Shatterhand. Que por cierto, casi se me pasa decir que hay una... la versión japonesa de este juego me parece que no está ni hecha por Natsume, pero es el mismo juego, pero cambiando ciertas cosas, cambiando el sprite del protagonista, tiene un nivel extra. Quizá ahora, en cuanto corte el vídeo y venga la postpartida, quizá os enseñe esa versión. Me parece interesante que la veáis, no sé, son cosas interesantes. Que te sacan un juego en Japón y otro en Occidente y son juegos que se nota a la legua que es el mismo juego, pero le cambian las cosas. De hecho se llama, no recuerdo a mí cómo se llama. Algo por ese, no sé. Ahora en la postpartida os lo digo, voy a echar un vistazo. Y si eso os enseño ese nivel. Os enseño las cositas que tiene este Shatterhand. En cuanto lleguemos a la postpartida. Bueno, maravilloso esto, ¿eh? Maravilloso en la NES que te hagan poner el nombre. Como habéis visto, también el juego muy de corte arcade, ¿eh? Muy, muy de corte arcade. Se ventila enseguida. Y aquí lo tenemos, entre los Best 5. Bueno, yo me voy a cortar aquí, ya habéis visto el final, habéis visto todo, lo que viene a ser el juego. Y nos vemos ahora en un segundito en la postpartida. Eso me ha quedado un poco en esto. Nos vamos a ver en un segundito en el bonus stage. Venga, nos vemos ahora en la postpartida. Bueno, muy buenas aquí de nuevo. Estamos en la postpartida, amigos. Y esto que veis es el Soulbrain, el Tokyu Shirei Soulbrain, que es el nombre japonés del Shatterhand. Bueno, ahora vais a ver que esta versión japonesa es prácticamente la misma. Solamente cambian alguna cosilla. El sprite del protagonista, tiene alguna cinemática más, cambian el sprite de los robots. Pero por lo general es la misma. La mayor novedad que tiene esta versión es que tiene un nivel cambiado. En el Shatterhand, el área C, que era la parte del submarino, pues aquí en este Soulbrain, voy a ir dando el start para ahorrar un poco de tiempo. Aquí veis una cinemática y tal, que el Shatterhand no tenía. Decía que ese nivel C, en esta versión japonesa, pues... lo han cambiado por un parque de atracciones, un amusement park. Ahora vais a ver, bueno,
veis que el personaje, además, aquí no va a pelo, sino que se pone una especie de traje de robot o algo así. Entonces, pues ya tenemos aquí un cambio significativo, en el juego. Bueno, las letras, cogiendo en esta... En esta postpartida os voy a enseñar los robots que no he cogido. Me parece que durante la partida cogí 3 de los 8 que hay. Hay 8 distintos. Os voy a enseñar los 5 que no llegué a coger en la partida. Vamos a empezar con la triple alfa. Voy a pasar y voy rápido. Voy a empezar con la triple alfa porque es el... digamos el primer robot de la lista. Y la triple alfa es un robot muy malo. Yo no os recomiendo que lo cojáis jamás. Fijaos lo que hace este robot. O sea, es una auténtica mierda, ¿eh? O sea, nos tenemos que acercar muchísimo a los enemigos. No quita nada de vida. Es bastante basuril, ¿eh? Este robot con la triple alfa. Bueno, ahí le damos de milagro, ¿eh? Porque no os creáis que esto... Bueno. Bueno, otro que no cogí sería el alfa beta alfa, que es la katana. Vamos a hacernos con la katana. Yo no sé para qué estoy matando aquí, si tengo que pasar de todo. Voy a pasar de todo, me den por el culo. Si lo que quiero es enseñaros los robots que no he cogido y enseñaros el nivel extra, que es lo que es para lo que hemos venido, ¿eh? Vamos a... Es lo típico de... Enseñas un juego y te empiezas a viciar. Y mira, te voy a enseñar un nivel. Y cuando te quieres dar cuenta, llevas 20 minutos jugando, ¿eh? Y tu amigo se desespera. Bueno, aquí está, alfa, beta, alfa. Aquí vais a ver el robot katana. El robot que tiene una katana. Y esto es una maravilla, ¿eh? Este robot es muy bueno. A pesar de que nos tenemos que acercar mucho para dar a los enemigos, nos permite un rango de acción mucho más amplio, ¿eh? Por ejemplo, este jefe, aquí cuando se sube aquí hace el mongolo, cuando se encarama aquí en la pared, pues le podemos dar con el robot katana, cosa que con, por ejemplo, el de las granadas no podríamos hacer. Y como habéis visto, además, pues cae enseguida, porque la katana es un arma que quita muchísima vida. Bueno, como veis también, pues la primera pantalla muy facilita. Se puede hacer volando. Y ahora en cuanto me regalen los punticos, nos vamos a ir al área C, que es la pantalla que os quería enseñar. Y bueno, pues lo que yo pienso es que al que le guste mucho este juego, este de Shatterhand, pues también le puede echar un vistazo a la revisión japonesa, a este Soulbrain. Porque dispondría de un nivel extra para disfrutar. Y a mí me parece cojonudo eso. Me parece buenísimo. A ver, lo demás que tenía que coger era... Me parece que era alfa, beta, beta. Alfa, beta, beta, sí. Es alfa, beta, beta lo que tengo que coger ahora. Aquí suele haber una granada, efectivamente. Alfa, beta, beta. Aquí no sé qué habrá. Aquí está el robot. Vamos a agacharnos, que nos da este hijo puta. Bueno, y este robot, pues, como veis, lanza una especie de bolas que rebotan. No está mal. Bueno, no está mal si, por ejemplo, si tuviéramos en una pantalla en la que se hubiera muchas paredes y pudiéramos rebotar estas bolas con las paredes, pues no estaría mal este robot. Pero bueno, tampoco es de mis favoritos, ¿eh? No está mal, porque además, si os dais cuenta, al usar estas bolas, tampoco traspasa las paredes como puede hacer el otro robot, ese que habéis visto en la partida. Y es una putada, ¿eh? No puede traspasar paredes. Pero bueno, tampoco es que sea un robot que te venda. Bueno, vamos a ver. Me parece que coger... Ahora, ya habéis visto 3 robots, me faltan otros 2. Como habéis visto, pues también han cambiado el spray de las monedas. Lo han puesto una especie de PES ahí. De PES y de FIFAs. No.
Bueno, mira, aquí este robot, pues sí, aquí es útil. Aquí podemos rebotar con las mierdas estas. Y fenomenal. Decía que, pues eso, que han cambiado las monedas por una especie de PES y no me gusta nada. Porque si te dan dinero, pues las PES la verdad que no pintan nada. Oh, la música de esta pantalla, que es nueva también. Esta música, por ejemplo, no está en el Shatterhand. Beta, beta, alfa es la que haya que coger, vale. Bueno, aquí tenemos al robot lanzallamas, ¿vale? Este robot funciona un poco distinto. Dejando el botón apretado, pues lanzaríamos esa llama. ¿Qué inconveniente tiene? Pues que si no apretamos el botón, no separamos la llama del robot, no la alargamos. Y entonces, al tener el botón apretado, no podemos dar puñetazos. Entonces, si damos puñetazos, fijas que el robot. Si damos puñetazos todo el rato, el robot no saca la llama. O sea, no está mal este robot de las llamas, porque también traspasa paredes. Pero te vende, ¿eh? Este robot te vende un poquillo. Y bueno, estamos acabando el nivel. Y vais a ver ahora, pues el jefe, que también cambia, aunque es muy parecido al de una fase, a ese que se transforma en un gusano, porque son dos tipas. Y a estas dos tipas las vamos a crujir aquí. Mira, mira, ya está. Ah, no, ya está una. Queda otra. Pero tampoco tiene mucho, ¿eh? Ahora, a cascarla. Bueno, y solo me quedaría un robot. Entonces voy a coger cualquier área para enseñaros al robot que falta. Y ya terminamos con la postpartida. Que el vídeo ya se me está haciendo largo, ¿eh? Creo, he dicho durante la partida, digo, en 40 minutos se ventila este juego. Los cojones. He estado como una hora, ¿eh? Ha sido una hora de partida. Pero, joder, el juego es tan bueno que se hace corto, ¿eh? Ya te digo yo. Venga, vamos a coger este área, que es el área A, no, el área B, perdón, que también tiene un musicón. Y vamos a intentar coger el último robot que falta, que es el, a ver si lanza este. Ya digo que estos niveles son los mismos, ¿eh? Son exactamente iguales. Lo único que cambia, pues, es lo que os he dicho, el tema de los sprites del personaje, tema de los sprays de los robots que podemos coger y alguna cosilla más. Bueno, es beta, alfa, alfa lo que tengo que coger. Me parece que sí, que es el que me falta, que es un robot que es una mierda. Así os lo digo también, es otra mierda, es otra basura. Entonces, beta, alfa, alfa, vamos a ver. Entonces, pues, como os he dicho durante la partida, si queréis pasaros este juego, si os supone un reto y tal, pues yo os recomiendo que, hombre, probéis los robots, todos los robots, y os quedéis al final con el que más os guste. Yo ya digo que mi favorito sería el de la katana. Digo el de la katana, el de las granadas, porque aparte de tener mucho alcance con él, para los jefes viene fenomenal. Y encima, pues quitamos un montón de vida con las granadas. Los demás robots. Aparte que luego, es que ya os he dicho en la partida que requiere estrategia este juego a la hora de a lo mejor llegar a un jefe que se le complica. Llegar con la transformación. Bueno, esta es la mierda del otro robot. Son unas bolas. Lo único bueno que tienen es que podemos lanzar muchas a la vez. Y van por arriba, ¿vale? Aquí lo veis, las disparamos y como veis van por encima de la pantalla, digamos que son bolas de helio, porque suben para arriba en cuanto las disparamos. Y ya está. Pues no, yo no sé si he dicho que el diseño de los robots me parece más chulo que el del Shatterhand. Así que cambian entre unos y otros. Y ya está, chicos. Esto sería el Soul Brain. La versión japonesa del Shatterhand. Ya os he enseñado todos los robots del juego. Os he enseñado un poquito, pues, la mecánica del juego. Y pues ahora vamos a ir a la segunda parte de la postpartida, mientras termino este nivel, en el que os voy a... Bueno,
decir que el año pasado, cuando terminó el año, yo hice en uno de mis vídeos, concretamente en el del Tortugas Ninja, hice un resumen de lo que había sido el año, mi año en YouTube. Y aprovechando que hemos terminado otra vez el año, pues voy a incluir, ahora os voy a incluir una especie de vídeo resumen de todos los juegos que han pasado por mi canal, con una breve explicación, pues porque entiendo que a lo mejor pues haya suscriptores nuevos que pues que no tengan conocimiento de los vídeos que tengo antiguos, o por más comodidad, o simplemente por darme publicidad y promoción al canal, porque si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Esto es así. Y me mató. Así que nada, chicos, con esta muerte que os he brindado, me despido y nos vemos ahora un momentito con el vídeo de resumen de lo que ha sido en mi canal el año 2015 en YouTube. Venga, hasta ahora. Bueno, ya estoy de nuevo por aquí. ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a esta segunda parte de la postpartida. Bueno, lo importante ya está dicho, chicos. Ya he enseñado el Shatterhand, ya he enseñado el Soulbrain y ahora solo queda pues una chorradita que he preparado. Un vídeo resumen de lo que ha sido mi canal en el año pasado, en 2015, en el que voy a contar un poquito por encima cada juego que ha pasado por aquí. Nada, una chorrada, porque entiendo que al haber suscriptores nuevos cada día y gente que... Yo sé lo que es de suscribirte a un canal y ver solamente lo que subes actualmente, pues bueno, en este vídeo el que llegue aquí pues verá, a lo mejor ve algún vídeo que he subido anteriormente que le puede interesar. De todas formas, pues siempre me apetece hacer estas cosas, creo que están bien, no sé, yo si este vídeo lo hicieran en otro canal, pues también me animaría, o sea, sí que me animaría a verlo, o sea, que, no sé, me parece una buena idea. Y como es mi canal, y me lo follo cuando quiero, pues, no, venga, vamos allá, vamos a dejar de decir tonterías, y vamos a comentar un poquito, pues, lo que ha sido el canal, y los vídeos están ordenados cronológicamente, es decir, de más antiguo a más reciente. Así que vamos a darle al play al vídeo. Y aquí, como veis, pues tenemos el Basara. El 2015 se ha caracterizado por ser el año en mi canal de los shoot 'em ups. Un género con el que yo me he metido ya más a fondo, que estoy picadísimo con este tipo de juegos. Me han encantado. Y empecé el año con el Basara, con un shoot 'em up de Visco, al estilo de Danmaku. No sé, me parece muy buen juego, muy original. Con el tema de borrar las balas, con el ataque cargado. Y juego dificilillo, Me costó pasármelo tela marinera. Tiene un final de fiesta este juego impresionante. Y no sé, lo tenéis aquí en el canal por si le queréis echar un vistazo. Bueno, seguimos con el segundo juego del 2015, que fue este Super Dodgeball. Un juego de Technos Japan, que es el juego del balón prisionero, como la gente ya lo conocerá, me imagino. Juego muy muy divertido, muy entretenido, este Super Dodgeball, y mezcla pues un poquito el tema de deporte y lucha, porque consiste en darle pelotazos a los rivales y quitarles una vida que tienen, y bueno, mezcla también el balón, no sé. Un juego muy interesante, el que no lo conozca. Además tiene un cooperativo bastante, bastante entretenido. Y bueno, seguimos con la variedad. El tercer juego del año fue este Osman, conocido en Japón como Cannon Dancer. Y este Osman es una acción plataformas, de la compañía Mitchell, en el que manejamos a un héroe del Oriente Medio, una cosa así. Juego dificilillo, este no es moco de pavo, pero a pesar de ser difícil es un juego que mola jugar, muy muy colorido, muy entretenido y muy buen juego. Os recomiendo que le echéis un vistazo, además es una secuela no oficial del Strider,
hecha por el equipo que hizo el Strider de Capcom. Y bueno, aquí tenemos el Hyper Street Fighter 2. A mí no me gusta subir juegos que a lo mejor andan por un montón de canales, como son los Street Fighter, los tiene todo el mundo. Pero sí quería hacer un homenaje a esta gran saga. Y el juego que elegí fue este Hyper Street Fighter, que es un compendio de todos los Street Fighter 2 que habían salido hasta el momento. De hecho es la versión aniversario, me parece que es el 15 aniversario cuando salió este juego de Street Fighter. Y es un Street Fighter en el que podemos elegir cualquier personaje de cualquier versión para pasarnos el juego. Yo me lo pasé con Chun-Li del Champion Edition, porque es mi personaje favorito. Y aparte el juego se simplifica si coges a un personaje del Champion Edition o del Blue Warrior. Bueno, tras este Street Fighter 2, bueno, nos metemos con los beat'em ups, el género favorito de aquí un servidor. Y lo hice con este Shadow Force, que es un beat'em up un poco atípico, un poco extraño, pero que está muy bien. También es de Technos Japan, como el Super Dodgeball. Y es un beat'em up, además, que podemos elegir entre cuatro personajes y tenemos un montón de golpes. A pesar de tener un montón de golpes, yo no uso mucho durante la partida. Bueno, es un beat'em up interesante, os recomiendo que veáis esa partida si no la habéis visto. Y la semana siguiente, pues aquí estuvo el OutRunners de Sega. Un juego de coches muy muy bueno, muy divertido. Digamos que es una especie de secuela de los OutRun. Y a mí, de la saga, diría que me parece el mejor juego. Por eso lo traje aquí. Además, es un juego que yo pude disfrutar en recreativa en su modo original en su día. Y entonces, en mi canal pues suelo traer juegos que me llaman la atención porque sean buenos, o juegos que me han producido nostalgia o que yo en su día los he jugado. Entonces, pues ahí tenéis ese OutRunners. Y bueno, la joya de la corona de mi canal, agradecerle esta partida al Turtles in Time a Jiru, porque yo en ese momento no tenía PC, fue el que me la editó, el que me la grabó, y pude tenerla en el canal, una partida al Turtles in Time jugada con las opciones por defecto. Hago hincapié en eso porque es un juego tan sumamente difícil que, bueno, estoy muy orgulloso de esta partida, y pocas partidas hay por ahí jugados a este juego con las opciones por defecto. La mayoría de la gente lo habréis visto ya, o sea que tampoco me voy a extender mucho en estos juegos. Y bueno, ya con un PC renovado y pudiendo subir vídeos a mejor calidad, pues vino este Tengai de Sikyo. Otro shoot'em up, esta vez horizontal, que es bastante chunguete. Es un juego corto, pero bastante dificilillo. A mí estos juegos de Sikyo me parecen retos, y aparte tienen una segunda vuelta, me parece infernal. Y bueno, muy buen juego también el Tengai. Os recomiendo que le echéis un vistazo si no habéis visto la partida. Si sois amantes de los Utenas, pues ahí lo tenéis, Tengai de Sikyo. Y bueno, la semana siguiente de subir el Tengai, hablo de semanas, pero puede haber pasado 15 días o más perfectamente, pero bueno, pues me animé a subir el SNK vs. Capcom, porque este juego, a mí los juegos de lucha, no me suelen llamar mucho la atención para subirlos al canal, porque todo el mundo los tiene, pero este juego, este SNK vs. Capcom, sí que tenía reto, y a mí, como me gustan a veces pues los retos o enseñar cosas curiosas, en este caso el reto, este SNK vs. Capcom tiene un enemigo final que son dos, es Akuma o es Mr. Karate, que merece la pena marcarse el reto para pasárselo. Ahí tenéis la partida jugada con Mai Shiranui al SNK vs. Capcom. Y bueno, si el año 2015 fue el año de los shoot'em ups, pues también ha sido el año de las partidas en cooperativo. Son partidas que a mí me gusta mucho que la gente colabore en mi canal, tener partidas en cooperativo, porque entiendo que son más entretenidas,
Y este Ninja Baseball Batman, un pedazo de beat'em up de Irem, pues me lo pasé con Marcade, con Marcade 7. Divertidísima la partida. No es porque la haya hecho yo, pero no, está muy bien. Nos lo pasamos genial comentándola, nos lo pasamos genial jugándola. Y bueno, que aquí tenéis una buena partida, además con sus extras metidos, contando un poco la historia del Ninja Baseball Batman. Que si no la habéis visto, pues ahí os recomiendo que la veáis. Y bueno, pues la semana siguiente, pues me animé a subir este The Outfoxes, un juego en plan Super Mario Bros, no, Super Mario, joder, Super Smash Bros, perdón, se me va la olla a veces, de Namco. Este, digamos que es bastante anterior al Smash Bros y es de la misma temática, un juego además que yo estoy seguro que muchos de vosotros habréis visto en los arcades. Yo me harté de ver este juego en las recreativas, la jugaba a saco de gente, y que poca gente lo tiene subido. Yo he visto pocas partidas comentadas en español de este juego, y la verdad que no es un juego tampoco demasiado difícil. Yo le saqué mis cosillas, mis tretillas, y un juego totalmente recomendable. Para el que no lo haya jugado, aquí os recomiendo el The Outfoxes, juegazo de Namco. Y bueno, pues para dar un poco de variedad, la semana siguiente, o el vídeo siguiente mejor dicho, pues fue este Soccer Superstars de Konami. Sin lugar a dudas, el juego de fútbol por excelencia, de arcade, mi favorito, mejor dicho. Un pedazo de título, que además pues tenía un montón de ganas de subirlo al canal, porque es un juego pues de los que más jugué yo en recreativo en su día. No había, porque además como era largo pues y divertido, pues le echabas la monedita y te tirabas un montón de rato. Juegazo es eso, que Superstars, además la partida yo creo que está muy bien. Y bueno, seguimos con la variedad, le quise dar un poco también variedad al canal y abarcar público femenino, iba a decir, pero no, este Puzzle Bowl 2, que ya subí el 1 en su día, pero me animé a subir el Puzzle Bowl 2 pues porque es una saga que me gusta mucho, y este Puzzle Bowl 2 además es mi favorito de la saga. Cambia alguna cosilla con respecto al 1, tiene algún elemento más, alguna mecánica nueva, y no sé, me animé a subirlo, también está entretenida la partida si os gustan los juegos de este estilo. Y bueno, pues esto no fue la semana siguiente porque este vídeo me costó un montón editarlo. Tenemos aquí el Garou Mark of the Wolves, un vídeo que además es especial aniversario, es especial 50 vídeos que se cumplían en mi canal, y me animé a subir el Garou, pero no el Garou una partida al modo arcade, sino es el modo survival jugado con los 14 personajes del juego. Y aparte, pues en la post partida nos echamos un mini torneillo, un servidor y el Nightmare Team. Tanto Silvio como Tony se estuvieron por aquí en mi canal pues echando unos combates. Lo tenéis en este vídeo del Garou, que bueno, es bastante largo. Me parece que dura 2 horas y media, porque tiene un montón de cosillas y de historias. Un buen vídeo si os gustan los juegos de lucha, y sobre todo si os gusta el Garou. Imprescindible, iba a decir. No dejéis pasar la oportunidad de comprarlo en vuestros kioscos. Bueno, como ya estaba de cachondeo, pues me animé a subir el Hot Chase. Y es que el Hot Chase, la historia que tiene este Hot Chase es que aquí nació la magia del arcade. Este vídeo pues tiene unos extras que se llaman La magia del arcade, que bueno, pues me parece que está bastante bastante entretenido, bastante divertido. Y bueno, Hot Chase de Konami, juego de coches, pero no de carreras, sino de como de persecuciones, de huidas. Os recomiendo también esa partida. Para quien no la haya visto, pues se puede echar unas risas con el Hot Chase. Y bueno, pues el vídeo siguiente, aquí tenemos el Real Break Billiard Academy. Un juego de billar al estilo
me saldrá el nombre, Pocket Gal, me salió. Y, pero que me parece bastante mejor que el Pocket Gal o el Pocket Gal Deluxe o Deluxe, porque me parece mejor hecho. De la compañía Nakani Hon, me acuerdo y todo de la compañía. Pero que bueno, que no os dejéis influenciar por el nombre de la compañía, porque la verdad que el juego está muy muy chulo, ¿eh? Es, además es de estos pasables, de que de estos que te puedes echar un buen ratillo sin sentirte atracado, como puede ser con el Pocket Gal. Y bueno, otra partida en cooperativo. En esta ocasión, otro shoot 'em up. En esta ocasión, Mazinger Z, y en esta ocasión con el señor Néstor Acebo, del canal Con 5 Duros. Tuvo la amabilidad, pues, de pasarse este juego conmigo y de venirse aquí a mi canal a pasar un buen rato y a mostrar este Mazinger Z, que es un shoot'em up de Van Presto, muy interesante. Que además, pues, tiene un cooperativo que para mí es más fácil que jugando solo este juego cooperativo. Y para los fans a lo mejor de Mazinger y si ya te mezclan Mazinger con shoot'em up, pues aquí tenéis el juego perfecto para que le echéis un vistazo. Además, ya digo, pues, partida con esto. No, esta vez no hubo variedad. La semana siguiente, pues subí el Esrade. Y qué jugazo es este Esrade. Y qué difícil es el mamón de él. Pero bueno, compensa la dificultad que tiene con un buen rato que te pasas jugándolo, con unas músicas como esta que estáis escuchando, que me parece maravillosa. Este juego de Cave, que venía por primera vez aquí Cave a mi canal, y que me robó muchas horas de vida este juego. Me costó pasármelo muchísimo, 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 pero lo disfruté también mucho. Os recomiendo que veáis la partida, porque lo paso fatal y creo que tiene bastante mérito esa partida. Y bueno, aquí uno que no hace falta presentarlo demasiado, porque es el Cadillacs and Dinosaurs, el clásico de Capcom, que además la peculiaridad que tiene esta partida es que me la paso a tres jugadores. La paso con Luis y con Alberto, que son pues dos pedazos de cracks del juego, que yo en cuanto les vi jugar, pues les dije de si querían pasárselo para mi canal, y tuvieron también la amabilidad de pasárselo conmigo, a lo cual les estoy muy agradecido. Muy entretenida esa partida del Cadillacs y muy buena partida, nos sale bastante bien. Y bueno, ya yo solo la semana siguiente, pues me metí con Taito. Me dije, Taito, eres un cabrón. Me metí con este Elevator Action Returns, un pedazo de juego, un run and gun de Taito, que me parece una maravilla. En su día no me llamaba mucho la atención jugarlo. Yo este sí que lo conocí en la recreativa, pero no le eché monedas. Pero cuando lo juegas y lo descubres y le das cañita, un juego muy muy bueno, muy muy bueno, que disfruté mucho jugándolo. Y que, bueno, en el futuro seguramente veréis este juego en el canal de Conciclos pasado a dos jugadores. Y ya en esto y yo ya lo tenemos pasado. Y bueno, el vídeo siguiente vuelve a tocar fútbol. En esta ocasión, Grand Striker 2 de Human Amusement. Un buen juego de fútbol. No es el Soccer Superstars de Konami, que me parece pues de lo mejorcito que hay, por no decir lo mejor de fútbol en arcade, pero es un buen juego de fútbol. Como veis, es en vista vertical. Vista vertical esto, porque en el juego también podemos elegir la otra vista. El juego además te incluye opciones como cooperativo contra la máquina, cooperativo uno contra otro. Muy buen juego ese Grand Striker 2. Y bueno, pues la semana siguiente volví a tocar género deportivo. La verdad que aquí ya perdí un poco el control de los vídeos, de ordenarlos un poquito por género. Y tocó este Winter Heat, una joya que nos ofreció Sega en su día, de Olimpiadas de Invierno. Un juego que machaqué mucho en su día en recreativas, y lo de machacar, pues ese sentido literal, porque el botón lo machacábamos para lograr batir los récords del mundo. Y que es una partida que, si no conocéis el juego, pues que me lo recomiendo. Y bueno, otro juego en cooperativo.
En esta ocasión, pues tocó el de los Simpsons, versión japonesa, y la versión japonesa, pues la subo, pues porque en su día fue la que yo jugué en recreativas y es con la que yo tenía nostalgia. Aquí no me quise poner handicaps de ningún tipo, de pásame la versión europea, y además una partida en cooperativo que me la paso con Jete Moreno, con Antonio, de lo cual pues le estoy muy agradecido de haberse pasado este juego conmigo, porque la verdad que sí que lo disfrutamos. Y sí que tenía yo la cosilla de subir el Simpsons a mi canal, pues porque lo jugué mucho en su día. Y bueno, a la semana siguiente, pues otra novedad en mi canal. Me metí con el tema de las consolas, y el debut en consolas lo hizo este Mega Man 3 de Nintendo Entertainment System, de la NES, que fue uno de los juegos de mi infancia, uno de los cartuchos que yo tuve, y es una partida que la juego en tiempo real. Me refiero en tiempo real a que la juego mientras comento. No suelo hacer yo estas cosas en mi canal porque a mí no se me da muy bien jugar y comentar a la vez, pero bueno, como este juego lo tenía muy, muy trillado, pues me animé con ella. Ahí tenéis el Mega Man 3 de NES para ver por si queréis, si os apetece. Y para finiquitar el año, bueno, pues aquí tenemos este Battle Back Raid. Sin lugar a dudas, el vídeo que más me ha costado editar de mi canal, porque aquí tiré la casa por la ventana y le metí un montón de extras. Y esto fue debido a mi gran conocimiento sobre el juego. Si no es mi Sutena favorito, cerca se le queda. Un juego buenísimo que a día de hoy lo sigo jugando, que me encanta, que tiene un cooperativo muy bueno también, y que además me lo paso en el modo avanzado. Hago hincapié en eso porque el modo avanzado tiene dos fases más, y me parece interesante, me parece un reto interesante pasárselo en el modo avanzado. Y bueno, amigos, pues esto ha sido todo. Ya solamente me queda pues despedirme, hacer los agradecimientos pertinentes a todo el mundo, porque bueno, este vídeo tenía que haber salido el día de Nochevieja, pero últimamente pues estoy hecho un desastre, no tengo tiempo de mucho, porque el hecho de que esté la postpartida, que es una cosa que me encanta hacer, me encanta meterle extras a los vídeos para complementarlos un poco más, porque entiendo que, no sé, quedan más completos, más entretenidos. Y como tengo que tener más edición, y hay veces que tengo partidas en cooperativo y tengo que contar con más gente, pues eso ya de un vídeo por semana ya me cuesta un poco más hacerlo. Entonces, desde aquí, no sé, a lo mejor hay alguien que espera que yo suba periódicamente. Por ejemplo, yo subía antes todos los miércoles, pues espera que yo todos los miércoles suba un vídeo. Esto ya, obviamente, no es así. Quien siga un poco mis vídeos, pues se habrá dado cuenta. Pero bueno, a lo que iba. ¿Qué nos depara aquí en mi canal en este 2016, que acaba de comenzar? Pues bueno, yo voy a seguir subiendo vídeos. Sí que es verdad que las ideas se van un poco acabando, que ya uno no sabe a lo mejor con qué meterse. Tengo todavía muchos juegos, sobre todo en cooperativo, tengo un montón de juegos para enseñaros. Además, partidas que están muy poco vistas en internet. Y aparte, bueno, tengo bastantes retos por ahí personales. Podría hacer spoiler de lo que tengo pensado subir este 2016. Por ejemplo, me apetecería mucho subir el Gradius Gaiden, que lo tengo ahí desde hace un montón de tiempo. Es un juego que me encanta, que me parece buenísimo, que merecería la pena estar por aquí, y que todavía no me he pasado. Pero bueno, mi intención es que esté por aquí. La semana que viene, esto no lo suelo adelantar yo, o sea que, ojo. Pero bueno, como es el final del vídeo y ahora mismo me están viendo cuatro personas contadas, pues bueno, hago spoiler. La semana que viene, o dentro de lo que sea, el siguiente vídeo va a ser el Violent Storm. Tengo pensado subir el Violent Storm, que ya lo tengo pasado, y además me apetece un montón subir ese juego, porque es un beat'em up y ya sabéis que a mí se me dan bastante bien los beat'em ups, y me parece
muy buen juego, una maravilla, a pesar de ser de Konami. Creo que en ese juego lo hicieron bien. ¿Qué más cosas tengo para subir? Bueno, las en cooperativo no las voy a desvelar todavía. Y alguna cosa más. Tengo pensado hacerle también mi homenaje particular al World Heroes, un juego de la saga. Tengo pensado subir un World Heroes. Además, quiero meter ahí alguna cosilla extra. Y no sé, chicos, poco más así que me acuerde, que tenga por ahí preparado. Que supongo que, bueno, de consola vendrán también bastantes. A mí no me suelen hacer peticiones. Sí que tengo una de Mark, me ha dicho que me pase Tekken 2. Ahí lo tengo también para pasármelo. Tendré que ponerme con él algún día. Y pues, el tema de las peticiones, que no me suelen hacer peticiones. Las que me hacen a lo mejor pues son de juegos poco imposibles o muy difíciles. Pero bueno, que también os digo que si se os ocurre alguna petición, pues que yo la vosotros ponedmelas, que yo las estudio, ¿eh? Que a lo mejor pues estoy escaso de ideas y puedo decir, coño, pues este juego sí que podría cuadrar en mi canal o no. Porque ya sabéis que yo soy un poco especial a la hora de subir y de elegir el juego que subo. Tiene que ser un juego a lo mejor que me haya tocado a mí en el corazoncito en la infancia, o que me parezca muy bueno, o que esté poco visto por ahí. Básicamente son esas tres normas las que yo tengo para subir un juego. Y ya está, poco más. Por supuesto, ya para terminar, pues agradecer a todos mis, voy a llamarlos amigos, que yo ya los considero amigos míos, todo este grupete del Skype, que estamos por las noches, que además en el momento que necesito a alguien para colaborar, pues todos acceden gustosamente. O sea, que agradecerles a todos ellos, que además van a estar, los que han estado, pues muchos van a volver, por no decir la mayoría, y muchos que no han estado van a estar por aquí, porque me apetece, porque me lo paso muy bien jugando en cooperativo con ellos. Así que agradecerles a todos ellos, los que han colaborado de alguna manera en mi canal, y a los que van a colaborar, pues el tiempo de su vida que emplean conmigo. Me parece de ser educado agradecerlo. Y también pues agradecer de todo este 2015 a todo el mundo que me ha dejado comentarios en los vídeos, porque he aprendido un montón de cosas. A mí me encanta que me dejéis comentarios poniendo información sobre los juegos, porque yo muchas veces pues no tengo ni pajolera idea, a lo mejor, de datos. Yo soy más de jugar, o a lo mejor a mí, yo no soy una máquina jugando. Entonces muchas veces llega un suscriptor y me dice, ah, pues mira, pues en esta fase si haces tal cosa, pues sacas un secreto y no sé qué, pues haciendo esto descubres tal. Eso a mí me encanta. O sea, también agradecer a todo el mundo que ha comentado mis vídeos, y todo el que también pues me da enhorabuena por las partidas. Tampoco creo que sea para tanto, pero bueno, agradeceros también a esas personas que han comentado, que son muchos. Además hay gente habitual, y que bueno, que seguiremos por aquí, amigos. Gracias por vuestra paciencia. Sé que me he enrollado un montón. El que esté ya todavía por aquí tiene un problema. Háztelo mirar. No, es broma. Agradecer a que todavía quien esté por aquí escuchando esto. Y que lo que suelo decir, que me despido ya. Que juguéis mucho, que seáis muy felices, y que nos vemos en el próximo vídeo. Ya no digo nos vemos la semana que viene, ya digo en el próximo vídeo, que a saber cuándo será. Venga, chicos, hasta pronto.